¿verdad? Nos da mucha pena tener que narrar. Adelante, Jorge. Sí, Eli, muchas gracias por el pase. Y es lamentable, como tú lo has dicho, es triste que la criminalidad realmente se mete con quien sea, inclusive con los más necesitados, inclusive con personas que padecen diversas enfermedades, entre estas el cáncer, una enfermedad completamente peligrosa y que afecta a millones de personas. Y no les ha importado, no les ha importado que el vehículo era utilizado por este albergue de la Divina Misericordia, que lleva alrededor de 17 años funcionando, apoyando a personas con distintas enfermedades, entre estas, como tú lo has mencionado, el cáncer. El vehículo estaba ubicado aquí, frente a mí, cuando, según como hemos podido ver, gracias a las cámaras de seguridad, un sujeto camina, pasea tranquilamente, visualiza el vehículo, se acerca, da media vuelta y se acerca y abre el vehículo como si fuera suyo. O sea, el sujeto ha tenido una facilidad para robar este vehículo de una manera increíble e indignante. Realmente es preocupante lo que está sucediendo aquí en la cuadra 2 de la calle Candinis, ¿no es así? A la calle Candinis. Y bueno, lamentablemente tenemos que informar de esta situación y estamos en estos momentos con una voluntaria que trabaja, bueno, es voluntaria, mejor dicho, aquí en el albergue, para que nos comente cómo es que la sustracción de este vehículo afecta el día a día de las personas que trabajan aquí, y no solamente a ellos, sino también a los enfermos. Bienvenida a 24 horas mediodía, por favor, ¿cómo los afecta? Bueno, este es un vehículo que nosotros los utilizamos para poder hacer el traslado de los pacientes que se encuentran en emergencia y que necesitan, bueno, llegar a los hospitales, ¿no? También lo utilizamos para el recojo de alimentos, recojo de donaciones. Ahora que ya no tenemos y no contamos con el carro, los pacientes se están trasladando en taxi, que eso impacta económicamente en ellos, ¿no? Nosotros tenemos que contratar taxis, tenemos que contratar movilidad para poder hacer el traslado de los alimentos, nos los traigan, las personas que nos quieren donar también es lo mismo, ¿no? Entiendo. Ahora, cabe resaltar, Eli, que es verdad que ayudan al traslado de personas con cáncer. Estamos no muy lejos del Neoplásicas, eso es cierto. Sin embargo, no es solamente al Neoplásicas a donde para el que utilizaban este vehículo para el traslado, porque también se movilizaban a varios hospitales, centros de salud de Lima. ¿Me podrías mencionar, por favor, algunos cuáles? Por ejemplo, el día de ahora en la madrugada, una paciente de 9 años se encontró en estado de emergencia y tuvo que trasladarse en un taxi, ¿no? Porque a la 1 de la mañana no pasaba ningún taxi por acá, tuvo que salir la mamá con la niña y con la persona que cuida el albergue a acompañarlos a la avenida, ¿no? Y la niña con fiebre para trasladarse al hospital del niño. Entiendo. Justamente esta situación se pudo haber evitado, el tema del traslado, si es que hubieran tenido el vehículo. Como ya no tienen el vehículo, los han afectado realmente de una forma muy grave, ya lo ha mencionado la señorita, un caso de urgencia, tenían el vehículo para salir quizás de la emergencia, pero como ya no lo tienen, tienen que ver maneras alternativas, gastar más dinero. Ahora, como lo mencionaste tú, creo que también reciben donaciones, ¿no es así? Y utilizaban el vehículo para recoger los alimentos. Eli, ¿tienes una consulta? No, estoy impresionada, ¿no? De criminales con mal corazón, o sea, robar un vehículo donde se transportaban pacientes con cáncer, que van a quimioterapia, que necesitan trasladarse de manera cómoda, de manera tranquila, y robarle esta unidad es de una persona desalmada, sinceramente. Ahora, ¿este vehículo tenía algún tipo de GPS para poder identificarlo? ¿Ya han puesto la denuncia? ¿Cómo va ese tipo de diligencias? Excelente pregunta. ¿Este vehículo contaba con un tipo de GPS, tecnología para poder ubicarlo? En todo caso, adicionalmente, una vez que lo robaron, ¿dónde colocaron la denuncia? ¿Cuál es el proceso? Bueno, ese es un vehículo que está desde el 2007, es antiguo, es una van antigua, no contaba con GPS, pero como era tan antigua, justo hace más o menos 2 meses la mandamos a hacer un cambio total de motor, le hemos equipado totalmente nuevamente, ¿no? Entonces, no contábamos GPS, pusimos una denuncia en la Municipalidad de Surquillo, que es donde corresponde por la zona. Ok, por último. Sí, en la comisaría de Surquillo. La placa del vehículo. Dime, Eli. Sí, Jorge, la placa del vehículo, si la podemos decir, para que alguna persona que lo identifique reporte inmediatamente a las autoridades.
Por supuesto, por favor, infórmenos de la placa del vehículo, quizás algunas características o algunas características que me pueda mencionar para que la gente pueda reconocerlo y alertar a las autoridades para recuperarlo. Ya, es una Nissan Van del 2007, de color marfil, ¿no? El asiento delantero, bueno, es lo que te puedo informar, ¿no? La placa no me la... Bueno, no podemos publicar más. De todas maneras, la placa en todo caso, vamos a hacer el desarrollo informativo. Por supuesto que daremos seguimiento a este indignante caso. Para la edición central de 24 horas tendremos toda la información completa. Y por supuesto, esperamos que se encuentre este vehículo. Esta unidad que es tan necesaria para los pacientes con cáncer. Muchas gracias, Jorge, por la información. Hacemos una pequeña...